esto de que cuando hay que cerrar fronteras y frenar, eso paraliza la economía, y el mejor reflejo de lo que fue la paralización de la economía es lo que quedó del Hotel Sheraton, que ya no es más el Hotel Sheraton, que ha estado cerrado un año, que anunció que cierra definitivamente, que eso generó que se pusiera en marcha un sistema de despidos, de retiros voluntarios. Bueno, hoy está como recobrando vida por un ratito, porque han hecho un comodato con las autoridades de la provincia, es decir, como un préstamo a término, para que se utilice, no esta parte que es el hall tan bonito que ha tenido este hotel, que fue un emblema de los hoteles más lujosos de la ciudad, sino el centro de convenciones, que era, cuando estaba funcionando, era el gran atractivo de este hotel, porque este hotel era un hotel de turismo empresarial, se puede decir. Bueno, en el centro de convenciones es donde va a estar, ya está, ya hay autoridades del COE, hay gente, personal del ejército, que están empezando a refuncionalizar lo que han sido estos lujosos salones donde se han hecho los eventos más importantes de la ciudad, y diría que algunos de los eventos más importantes del país, y hoy va a estar refuncionalizado con puestos de vacunación. Vemos que allí hay un personal del ejército, son ellos los que se van a hacer cargo del control de este lugar, están arreglando luminarias y han empezado a armar los box donde van a vacunar gente. Claro, esto es inmenso, es gigante. La intención es comenzar a ponerlo en marcha mañana con uno de los puntos descentralizados de vacunación. Pero claro, potencialmente puede ser un lugar gigante porque encima está preparado para recibir mucha gente. Lo que nos decía hoy la doctora Barbás cuando hacíamos la nota es que tampoco están poniendo tantos centros descentralizados de vacunación porque no hay vacunas. Siguen administrando la más absoluta escasez. Recordemos que la idea del gobierno nacional era para enero tener vacunados casi 3 millones de argentinos. Eso nunca ocurrió. Y hoy, como una dosis gigantesca de vacunas, se puede decir, para esta época, han llegado 33.000 dosis solamente a la provincia de Córdoba. Entonces, tampoco, estos son más ejercicios que necesidades concretas. Quieren ir agarrando el ejercicio de poner en práctica distintos lugares de vacunación, probar la logística y dejar puestos en marcha lugares que sirvan para una vacunación masiva. Pero lo cierto es que la vacunación sigue siendo muy restrictiva. Sigue enfocada en en el personal de salud, que todavía falta casi el 40% de vacunar, en los docentes, que han puesto como exigencia para volver a las aulas que sean todos vacunados, y las personas mayores. Los mayores de 90 ya han cubierto un alto porcentaje, pero todavía falta muchísima gente de más de 70, que es el foco al que está destinada la vacunación. Así que es una situación extraña. Uno de los emblemas de las secuelas de la cuarentena, culpa del COVID, como es el Hotel Sheraton, se va a transformar en un puesto de vacunación para combatir el COVID desde el punto de vista médico. Económicamente es el reflejo de la debacle económica, pero médicamente pretende ser ahora el ejemplo de un puesto de vacunación descentralizado de la provincia.